Saludos muchachos, vamos a hablarles hoy en este día de Halloween y para empezar quisiera leer un versículo donde la Biblia dice en Efesios 5:11 y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Y básicamente lo que queremos llegar a sus casas es desenmascarar la fiesta de Halloween, porque creemos y hemos visto y tenemos en nuestro corazón la necesidad de poderles enseñar puntos específicos por qué se celebra Halloween, por qué estamos, mucha gente cristiana aún lleva a sus niños a pedir dulces, se disfrazan de vestimentas, ¿verdad? Que pues la Biblia dice que son obras de las tinieblas y queremos desenmascararla, y para eso pues vamos a, juntamente con el equipo, vamos a poder trabajarlos un poquito. Yo tengo una duda sobre Halloween. Halloween es una fiesta donde todos salen a divertirse, a pedir dulces. Yo no entiendo si es una fiesta pagana o es una fiesta inocente para los niños. Ok, so el Halloween, ¿verdad? Muchas veces sabemos que es celebrado el 31 de octubre y muchas veces vemos que puede ser una fiesta que se mira muy inocente, especialmente para los niños, ¿verdad? Que son los que creo que en su inocencia más se divierten porque se pueden disfrazar muchas veces de cosas que a ellos les gustan, como de superhéroes, de princesas, y estas cosas, como preguntaba Lurvibay, pueden ser cosas que se ven inocentes, pero cuando vemos el origen y a la luz de la palabra lo que Halloween de verdad significa, esto nos puede abrir nuestros ojos para ver de que esto no es algo inocente que no nos dañe, sino que es algo que tiene mucha importancia y que puede ser que abran puertas para el futuro de nuestros hijos, ¿verdad? So, vamos a verlo eso ahorita un poquito adelante. Halloween es una fiesta un tanto curiosa y yo a mí me entra una duda y necesito saber como que cuál es el origen del Halloween, porque aquí se celebra en muchas partes del mundo, no, pero comúnmente es más celebrado que algunas personas que no lo hacen. Okay, sí, Halloween es curioso porque es una de las segundas fiestas que más se celebra, ¿verdad? Y ahora en día lo que se hace en Halloween es que los niños se disfrazan con, como le decíamos anteriormente, con sus superhéroes favoritos, con sus princesas. Es muy común de que ellos salgan a algo que se llama trick or treat, que es ir a pedir candies. Ellos van por toda la vecindad, las casas vecinas a pedir candies, y lo que hacen es que o piden candy o piden que les hagan como un truco, ¿verdad? Otra de las cosas que hacen es que hacen figuras con las calabazas. Eso es algo muy común. Hay algo que es conocido como trunk or treat, que es como la versión más segura, más inocente, menos miedosa para los niños, pero que igual hacen el mismo concepto, ¿verdad? En el baúl de un carro decoran con cosas de Halloween y tienen cosas, premios y candies para los niños para que ellos pidan, ¿verdad? Pero de igual manera es algo que el mundo usa, ¿verdad? Como un disfraz para que los niños sigan esta tradición, y más en este país, ¿verdad? Es una tradición que se ha convertido en un comercio donde los americanos se gastan mucho dinero comprando confites para esta fiesta, comprando decoraciones, comprando disfraces. Entonces vemos cómo ahora en día esto se ha convertido en un comercio, ¿verdad? Y que el mundo lo ha usado como una fiesta que no es mala, ¿verdad? Pero como decíamos anteriormente, donde se involucran demonios o cosas así, pues no puede tener ningún trasfondo bueno, ¿verdad? Tengo entendido que en el principio no se celebraba esta festividad, pero me surge una duda, que es cómo se filtró esta festividad a nuestro mundo, si era algo que no se celebraba como alguien, ¿cómo esto pudo pasar? Bueno, Ludwig, esa es una muy buena pregunta. Y es muy importante que entendamos cuál fue el origen de Halloween, ¿verdad? Y eso empezó aproximadamente hace 2.000, 3.000 años atrás, ¿verdad? Y empezó con los celtas. Ellos empezaron a tener el 31 de octubre, que celebraban ellos el fin de un año y el principio de un año nuevo, ¿verdad? Y lo hacían celebrando un festival que se dice Samhain. Y en ese tiempo era un tiempo espiritualmente hablando algo muy delicado, porque era cuando el espíritu o el mundo de la muerte y la vida
estaba en un punto bien fino, bien delgado. Y es cuando se decía, ¿verdad?, que los espíritus de los muertos caminaban sobre la tierra y algunos llegaban y querían ir, los muertos, ¿verdad?, los espíritus de los muertos iban a visitar a sus hogares anteriores, ¿verdad?, cuando estaban con vida. Y durante este festival de Samhain, porque no, ¿quién quiere, verdad?, tener espíritus, you know, alrededor de ellos, lo que ellos hacían en este festival, hacían una fogata grande. Y en esa fogata la hicieron bien grande para asustar a esos malos espíritus y que regresaran a su lugar, ¿verdad? Al mundo de la muerte, ¿verdad? Y, pero luego también, esto fue lo que hacían los celtas, ¿verdad? Pero luego, conforme los años, vino los romanos y vinieron a conquistar la mayoría del territorio de los celtas. Y ellos no recibían estas costumbres, porque para ellos eran paganas, ¿verdad? Y ellos no lo recibieron y no lo adoptaron al 100%, pero sí empezaron como que tratar de ver una forma para ellos poder, I guess, meterlo en y lo que ellos hicieron fue con lo que se conoce el Día de Todos los Santos. Y ellos lo hicieron el 1 de noviembre. Y cuando, el 1 de noviembre y el Día de los Santos quiere decir Hallow Mass, que quiere decir Masa de los Santos, ¿verdad? O el Día de Todos los Santos. Y el día antes, que sería el 31 de octubre, fue conocido como la víspera de la Halloween, víspera de la Masa de los Santos, que conforme el tiempo, porque es mucho decir, ¿verdad? Conforme el tiempo gradualmente fue cambiando y es algo que ya se conoce como el Halloween. So, ese es una parte, porque también tiene que ver con los irlandeses. Luego, es como por medio de los irlandeses es como llegó el Halloween aquí a los Estados Unidos, porque cuando ellos inmigraron de Irlanda aquí a los Estados Unidos, ellos vinieron y ellos trajeron esas tradiciones que ellos tenían y esas costumbres también, que viene siendo que podemos hablar más en detalle con eso, sobre buceando por manzanas, el trick or treat y el jack-o'-lantern, que son cosas que podemos hablar más en detalle más adelante, pero esos son el origen del Halloween, que yo creo que no todos se lo saben, ¿verdad? Ahora que lo mencionan, ¿cómo esta fiesta se pudo introducir en nuestra cultura cristiana? Una pregunta muy interesante, Luis. Básicamente lo que nos estaba explicando Evelyn, ¿verdad?, que a medida de que el Imperio Romano avanzaba en la conquista de las civilizaciones antiguas, ellos empezaron a conquistar esas áreas donde, ¿verdad?, las civilizaciones de ahí eran que se habían traído todas esas costumbres ¿verdad?, a sus regiones. Vino el Imperio Romano y conquistó esas ciudades, y ahí, a medida de que el cristianismo se movió por Europa, se enfrentó con culturas indígenas, paganas, y confrontó costumbres establecidas. Las festividades y festivales paganos estaban tan arraigados que los nuevos conversos se encontraban con un obstáculo para su fe. Es decir, que los que ya estaban ahí, ya estaban convirtiéndose en ese tiempo como cristianos, ya traían costumbres, que en este caso eran los celtas, que creían que, ¿verdad?, en este, como explicaba Evelyn, que a medida de noviembre entraba un año nuevo y salía otro año, pero ellos creían que se venía una línea donde se metía los espíritus y los muertos, ¿verdad?, y venían a visitar
a los de ahí. Entonces lo que ellos trataban de hacer era vestirse, como nos estaban explicando, para poder engañar a esos muertos, ¿verdad? Y un punto y un dato importante es de que nosotros como cristianos debemos de saber que no solamente es un día donde las tinieblas están trabajando para poder errar a la gente, para poder errar a la humanidad y estorbarle en su vida cristiana, ¿verdad? Por eso es que es importante saber y conocer lo que se mueve en el Halloween, que ahora son invocaciones de espíritus inmundos, de espíritus de demonios también, donde vienen y te vienen a estorbar en tu vida secular, ¿verdad? Entonces, no nada más es ese día donde se invocan muertos, sino que todos los días tenemos, dice la Biblia, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y señores de las regiones celestes. Entonces, ahí podemos entender que tenemos una lucha espiritual diaria, no nada más es este 31 de octubre, pero como que hubiera un paréntesis donde este 31 de octubre se vuelve más sensible, se vuelve más como que sea más fácil para que entre, porque se está dando el factor de que están invocando a los muertos. Y verdad, pues la Biblia dice que no se debe de invocar a los muertos, pero no dice que no se puede. Entonces sí marca la diferencia, no debemos de invocarlos, pero sí se puede. Y ahí es donde entra lo delicado, porque verdad, y entonces ellos empezaron e invocaron los muertos, pero como traían esas costumbres en su religión, ¿verdad? Dice que también un líder religioso de la iglesia imperial comenzó a establecer, como fue muy difícil desarraigarlos de sus costumbres paganas que ellos ya traían arraigando desde anteriormente, antes de haber conocido a Jesús o a Cristo o meterse a la religión del cristianismo, ellos empezaron no las querían dejar. Entonces, como este líder religioso de esa iglesia empezó a ver que había una gran como algo que no los dejaba juntarse, entonces él decidió poner esta fiesta y poderla poner como una fiesta que se pueda celebrar, y le llamó el día de la víspera de los santos, para que ellos, según ellos, dicen que es donde, ¿verdad?, los muertos venían a visitar a sus seres queridos, o a comer, o a hacer cosas, ¿verdad?, que lo que habían dejado en su vida anterior. Y así es como ahora, por eso es que la iglesia cristiana moderna no entiende de que esto era una fiesta pagana y se introdujo en la iglesia, y ahora la iglesia lo celebra y viene la iglesia y lo toma como una fiesta, una festividad, donde claramente está errónea. Y por eso la Biblia dice que mi pueblo es llevado por falta de conocimiento. Entonces, cuando vemos que la iglesia no tiene conocimiento de dónde viene la raíz, de dónde viene de dónde se infiltró esta fiesta, es donde empieza a ser llevada cautivo por estas cosas, por estos verdad, espíritus, demonios y lo que está estorbando. Entonces debemos de comprender de que el entendimiento nos va a hacer libres y vamos a poder saber de que esta fiesta es una fiesta que está errada. Ok, yo estoy un poco confundido, porque esto que se promueve es un espíritu de cosas erróneas, engañosas. Sí, en esta época, ¿verdad?, cuando se celebra Halloween, creo que hay un espíritu de error, un espíritu de confusión que se mueve mucho en el mundo y aún en nosotros los cristianos, ¿verdad? Dice que Babel significa confusión, y yo creo que este espíritu por veces viene a confundirnos, ¿verdad? Este espíritu es algo como que nos cega y no nos deja ver las cosas como son, ¿verdad? Sabemos que el enemigo usa muchas cosas sutiles, cosas bonitas para infiltrarse en nuestras casas, como Israel lo decía, ¿verdad? Y que son muy peligrosas. Por eso es la importancia de saber de dónde vienen estas fiestas y por qué se celebran, ¿verdad? Para que ese espíritu de error no venga y no tome posesión de nosotros, y aún más de los pequeños, ¿verdad? Porque recordemos que pues los pequeños dependen mucho de los adultos, ¿verdad? Y por veces como padres, como cristianos, dejamos que los niños celebren estas cosas que se ven tan insignificantes, pero que pueden abrir puertas a cosas peores, ¿verdad? So, como decía la pregunta, si ese es un espíritu de error que puede meterse en nosotros. Y yo quería leer un verso rapidito que dice 1 Juan 4:1.
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, ¿verdad? Eso claramente nos habla de que hay espíritus buenos y hay espíritus malos, y que nosotros tenemos que saber discernir qué es lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, ¿verdad? Y el verso sigue y dice: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, ¿verdad? So, tengamos cuidado de que este espíritu de confusión, este espíritu babilónico, no entre a nuestros corazones y no entre a nuestras casas con cosas tan pequeñas como disfrazarse o como recoger candies en estas épocas de Halloween. Yo siempre he visto cosas de Halloween como arañas, calabazas, con luces. También he visto telarañas y las personas que se disfrazan. ¿Qué significa eso que las personas hacen? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque hay cosas que se hacen, que ya son costumbres en este tiempo, ¿verdad? Que, you know, poner las calabazas y lo hacen ver que son cosas inocentes. Pero cuando vemos la historia del jack-o'-lantern, que es con las calabazas, que le ponen las caritas, algunas son bien lindas, unas son bien, you know, dan miedo. Y eso lo podemos ver porque viene de un mito de Irlanda, de que ellos pensaban, estaba este hombre de Jack, que fue un hombre tacaño, y él se fue conocido por haber engañado al diablo, que Dios, Jesús lo reprenda, ¿verdad? Y él, you know, hay varias versiones, ¿verdad? Pero el punto es de que él llegó a engañar al diablo para que el diablo lo dejara en paz, ¿verdad? Que no lo molestara por un año, luego lo engañaba otra vez y otros 10 años. Pero el punto es que eventualmente él murió. Y cuando él murió, él, obvio, él no iba a entrar a los cielos. Y Dios no lo permitió entrar a los cielos. Y el diablo no lo quería porque lo había engañado muchas veces. Entonces, lo que terminó pasando fue que él fue sentenciado a vagar por el mundo por toda la eternidad. Pero luego dice de que el diablo se sintió mal por Jack, y lo que le dio un carbón encendido para que pudiera alumbrar su camino. Y lo que él hizo, lo que Jack hizo, fue que agarró un nabo, sí, creo, y agarró un nabo, un turnip, y lo ¿cómo se dice? Lo carved, ya le, sí, eso. Y puso el carbón encendido adentro, y así él caminaba para alumbrar su camino. Y luego también parte del mito era de que decían de que miraban a Jack ahí con su nabo, con la luz encendida, el carbón encendido adentro. Y luego de ahí fue que también la gente de Irlanda empezó a hacer lo mismo. Empezaron a agarrar nabos, ponerle el carbón encendido, y para como en parte le hacían caras bien de terror, ¿verdad? Para asustar a este espíritu de Jack. Y eso es el origen de esa historia de Jack-o'-lantern. So, cuando miraban a Jack con su nabo, le empezaron a decir jack-o'-lantern porque él andaba con su linterna, ¿verdad? So, yo creo que en español se dice la linterna de Jack. Pero ese es un principio de la cual, so, y que podemos ver un mover sobrenatural, un mover del mundo de las tinieblas, de la muerte. Y yo creo que si nosotros llegamos a entender este principio, yo creo que ningún padre va a querer que su hijo esté haciendo diseños así en una calabaza, sabiendo de lo que está haciendo. Tiene que ver con el mundo, con un espíritu, ¿verdad? Con Jack, que anda ahí, you know, vagabundo en este mundo, ¿verdad? Y también el trick or treat, que es otra cosa que se hace mucho en estos tiempos, es
viene de igual, de cuando vinieron los de Irlanda, cuando llegaron aquí a los Estados Unidos, ellos empezaron a traer estas costumbres, ¿verdad? Que como buceando por manzanas. Ellos lo ponían, porque era, tenía que ver con una diosa paloma, creo que se dice, que ella era la paloma, la diosa de las frutas y los árboles. Y eso también ellos se ponían el agua y las manzanas ahí, se ponían a bucear por manzanas. Y, pero también otra cosa que ellos hacían, que era trick or treat, que durante un tiempo empezó como algo inocente, infantil, los niños solo haciendo unas travesuras. Pero conforme el tiempo, estos niños empezaron a hacer, y digo que también tal vez los adolescentes también tomaron parte y se empezaron a hacer ya trucos muy violentos. Hubieron unos años de que todos tenían los negocios, hubo vandalismo, ya era algo bien destructivo y violento conforme el tiempo. Pero trick or treat llegó a ser como algo de extorsión, diciendo, ok, no te vamos a hacer una maldad si nos das un dulce. So, esa es ya una forma de extorsión. Ya es, todos yo creo que sabemos que es un crimen, pero los niños estaban haciendo eso. En vez de ellos iban a cada puerta a tocar y pedir, ok, me vas a dar dulce, y así no te hacen. Es como que llegaban ya, you know, de una forma buena, ¿verdad? Pero y la gente les daba el dulce para que los niños no hagan nada de maldad, ¿verdad? Pero yo creo que ningún padre quiere que su hijo participe en algo que tenía un principio así, ¿verdad? Esta festividad es algo curioso y nosotros los cristianos debemos celebrarla. Básicamente no se puede celebrar como cristianos y, ¿verdad? La respuesta nos la deja ver claramente la Biblia. En Deuteronomio 18:9 dice: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, tendrás especial cuidado de no dejarte llevar por las costumbres corrompidas de las naciones que ahora viven ahí. Y en el versículo 10 dice: nadie debe presentar a su hijo o hija como una ofrenda para ser quemada. Tampoco se debe practicar la adivinación, la brujería, la hechicería. En el versículo 11 dice: la magia, el encantamiento, el ser medium espiritista o el consultar a los espíritus de los muertos. Nos está hablando y dando una respuesta concreta, ¿verdad? Porque nos dice el Señor, cuando ya hayas entrado a la tierra prometida, es decir, cuando ya hayas aceptado al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador y estás conquistando tu tierra de Canaán, no deberíamos de invocar estas cosas, ¿verdad? No deberíamos de ser partícipes de esto, de esta fiesta pagana que se ha estado infiltrando desde hace mucho tiempo en la iglesia, en el mundo principalmente porque no conocen a Dios, pero en la iglesia no debería de estar pasando. Me llama la atención donde 1 Samuel 28:8 dice que Saúl se disfrazó entonces pidiendo otras ropas y durante la noche se fue con dos de sus hombres a buscar a la mujer. Cuando la vio le dijo: te ruego que me adivines el futuro y que hagas venir a quien yo te diga. Aquí nos cuenta la historia, ¿verdad?, de que Saúl estaba invocando a espíritus y muertos que ya se habían muerto. Entonces nos deja ver de que esto ya viene desde hace tiempo, de que invocar muertos, de que el estar invocando espíritus, estar invocando cosas que están en el inframundo, que aunque no lo podamos ver, es más real de lo que podamos imaginarnos nosotros. Si nos abrieran los ojos espirituales, podríamos entender la magnitud y lo delicado que es esto, el estar invocando Halloween, el estar llamando a espíritus, el estar invocando a muertos que ya pues ya terminaron su plazo en esta vida y que ahora pues están en otros lugares, ¿verdad? En Romanos 12:2 nos dice la palabra de Dios que no adapten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto.
De manera que nos enseña aquí la palabra de que debemos de no acostumbrarnos a lo que este mundo enseña, a lo que este mundo las costumbres que han traído de tradiciones anteriores, sino que nuestra costumbre es celestial y por tanto debemos de ser celestiales nosotros también con una costumbre del reino y poder nosotros renovar nuestra mente diariamente con la palabra de Dios, que es lo que está escrito. Y con esto, muchachos, con esta enseñanza queremos dejarles en su corazón para que puedan entender la raíz de lo que es la fiesta de Halloween y también no ser partícipes de esto. Que Dios nos guarde, nos libre y podamos entender y discernir el ambiente que se mueve en esta fiesta y poder no ser parte de esto. Amén. Dios los bendiga y nos vemos a la próxima. Y no al Halloween.